hace más de un mes, ya no es flamante, ¿no? Ya pasó un mes, y entre sus funcionarios designó a Alejandra Federe, que es subsecretaria de la Niñez y Adolescencia de Santa Fe, con quien ya estamos en contacto. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, ¿en qué estado encontraron el tema de la niñez, de la adolescencia en Santa Fe? ¿Cómo lo trabajaba el socialismo y cómo lo piensan trabajar ustedes en estos 4 años? Bueno, ahí estamos reviviendo algunas situaciones que de alojamiento, digamos que no había, de alojamientos transitorios donde ponían a los chicos, a los adolescentes. Bueno, claramente tenemos una forma diferente de pensar la niñez y la adolescencia, ¿no? Chicos adolescentes que no han terminado, claro, que no han terminado el colegio, digamos, cuando el Estado debe garantizarle ese derecho, ¿no? O sea, usted, entiendo, tiene una cosmovisión diferente al gobierno anterior sobre cómo pensar el tema de la niñez. ¿En qué era lo que fallaba el socialismo y lo que ustedes piensan corregir, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, esto de chicos institucionalizados, niñas y niñas que no han terminado el colegio, que no han terminado el séptimo grado, o adolescentes que no han terminado la secundaria, ¿no? Claro. Claro, ¿y cómo se compone el equipo de trabajo con el que se hicieron cargo de esta subsecretaría? No, bueno, en la secretaría hay muchos trabajadores que son trabajadores y trabajadoras de planta permanente, con equipos interdisciplinarios, gente en la administración, con ambición, con guardia permanente las 24 horas, y además, como hay público conocimiento, con muchos trabajadores informales que ha tomado la otra gestión, ¿no? Que son aproximadamente 400, 500. Claro. Que son acompañantes personalizados y acompañantes convivenciales de los hogares. O sea, gente que está contratada, digamos, de alguna manera. Gente. No, ni siquiera está contratada, digamos. Claro. Gente que cobra. Digamos que cobra un cheque en el banco. ¿Pero como monotributista o...? No, ni siquiera como monotributista. Vos provenís de la militancia territorial, formás parte del Movimiento Evita, conocés lo que pasa en los barrios. ¿Piensan darle una mirada más desde los territorios al tema de la niñez en esta gestión? Sí, por supuesto, digamos, las situaciones que recibe la Secretaría son situaciones en total estado de vulnerabilidad. Claro, claro. ¿Y cómo pensás que debería articular el Estado con los barrios, por ejemplo, para atender el tema de la niñez de una forma más profunda? Bueno, una de las cosas importantes que tiene que funcionar que es el servicio local, ¿no? Que digamos, la Secretaría de Niñez tiene convenios firmados con municipios y comunas que, digamos, que se hacen cargo del servicio local, que es un equipo interdisciplinario que toma la problemática de que está en el territorio, digamos. Y de ahí, o sea, porque nosotros somos de segundo nivel, que es cuando ya la situación hay que tomar una medida excepcional, ¿no? Claro. Yo creo que fuertemente hay que articular con todas las instituciones, con salud mental, se veía una gran dificultad, digamos, que por lo menos lo que me contaban los trabajadores y las trabajadoras, que era de articular con salud mental, ¿no? Hoy tenemos el gran flagelo de la droga y, bueno, chicos que vienen arrasados, ¿no? ¿Van a disponer de presupuesto necesario para trabajar en la subsecretaría? Lo pregunto porque en otros lugares de la administración de Omar Perotti, esto no lo dicen públicamente, lo dicen en off, pero no va a haber recursos, bueno, por la crisis económica y por también la situación que deja el gobierno anterior. ¿Ustedes van a tener recursos para trabajar en esta área?
Bueno, el gobernador claramente lo ha manifestado públicamente que una de las áreas más importantes que hay que trabajar y donde hay que poner el recurso es, digamos, la alimentación y el niñez, ¿no? Claro, claro. Como un tema principal a atender. Como un tema principal que él ha tomado, totalmente consciente de la situación que viene pasando económica a través del gobierno anterior. Finalmente, bueno, se hizo conocido un caso que tiene que ver con la ciudad de Granada de Gorrea, que la verdad que nos dejó perplejos a todos por el talante del caso, ¿no? Bueno, que intentaron vender a una bebé por 300 pesos no, para comprar droga. Esto fue en Granada de Gorrea, una pareja. ¿Ustedes atendieron ese caso, tengo entendido? Sí, nosotros lo recibimos por la guardia, fuimos, la guardia fue notificada por la comisaría donde estas personas hacen la denuncia y el equipo se hizo presente para, digamos, dialogar con la mamá de este nene. El bebé quedó internado, un bebé de 30 días, quedó internado con para hacerle todos los estudios correspondientes y se ha tomado la medida excepcional. El bebé quedó a cargo de la secretaría. ¿Y cómo se llega a esta situación? A ver, porque nadie entendía, ¿no? Cuando salió la información, creo que el domingo, si mal no recuerdo, cuando se conoció la información, ¿cómo se llega a esto? ¿Por qué se llega a este límite humano, digamos? Bueno, como te decía antes, el gran flagelo del consumo problemático. Uh-huh. Una mamá que también viene arrastrando muchas situaciones de vulnerabilidad. Y además, bueno, con esto, con un gran problema de salud, ¿no? Entonces, lamentablemente pasan por esta situación. De todas maneras, yo quiero aclarar que cuando se la entrevistó a la mamá, negó totalmente de haber, digamos, de haber vendido a su bebé. Lo que ella manifiesta es que le había pedido plata a ese señor, que estaba peleando con su pareja, y que le había pedido plata al señor para ir al kiosco a comprar no sé qué cosa. Claro. Por supuesto que, digamos, la entrevista, algunas cosas se contradecían, por lo cual se tomó la medida. Pero, como bien dice la ley, que hay que trabajar cuando se toma una medida con el grupo familiar, por lo cual el equipo está trabajando fuertemente para ver si la mamá quiere acceder a un tratamiento y lograr poder revincular esa línea con su mamá. Si no, pasaría a estado de estabilidad. Es un tiempo que es de 3 a 6 meses. Claro. Como lo dice la ley. Más que claro, Alejandra, te agradecemos el contacto. No, gracias a usted. Hasta luego. Adiós.